El gobierno del estado autorizó 62 millones de pesos para la construcción del mercado de los ambulantes, que se realizará en los terrenos de la central de abasto, dijo Javier Villacaña Jiménez, presidente municipal de Oaxaca de Juárez. El edil de la capital dio a conocer la noticia después de la sesión de cabildo de este jueves. Dijo que esto es un logro histórico para la capital oaxaqueña, ya que por años se buscó este recurso para los más de 1.500 ambulantes que trabajan en las calles del centro. Ya les decía que estamos ahorita viendo la nota técnica y todo, pero la buena noticia es que nos dice el gobierno que ya hay un recurso, ¿no? Y yo espero, es de gobierno del estado, creo que es de Fonregión. El que nos acaban de decir son 60 y tantos millones de pesos, nos va a permitir de entrada pues darle un buen avance. La idea es que podamos conseguir este año los 86, porque todo lo demás pues ya lo tenemos prácticamente apalabrado. Villacaña Jiménez mencionó que este mercado tendrá doble beneficio. El primero de ellos es para los comerciantes, ya que los ambulantes podrán tener un lugar propio. El segundo será para los que visiten el centro de la ciudad, ya que podrán caminar nuevamente por unas calles libres de comercio informal. Son 62 millones de pesos que ya se pueden utilizar para la construcción, la cual será en unos terrenos que les donaron al municipio en el área de la central de abasto. Aquí lo que les estamos dando es algo que les va a beneficiar de manera directa, a cambio de que nos den algo que como ciudadanía nos beneficia a nosotros, que es la limpieza en la calle. ¿Hay fecha de inicio para los...? Yo estaré avisándoles en tiempo y forma, no quisiera adelantar juicios, pero la buena noticia es que ya hay un recurso de 62 millones. ¿Y el predio? Eso ya está, eso lo caminamos nosotros desde antes, el proyecto ejecutivo, la reunión y diálogo y concertación con los líderes, y el predio es algo que ya está. Lo único que nos faltaba era el recurso. Hoy que me notifican que ya está la posibilidad de empezar la plaza con este recurso, pues obviamente me da mucha satisfacción, mucha alegría, pero además pues tenemos que echarle ganas para que esto se dé lo más rápido. Pero ahorita que les estamos planteando esta posibilidad de que tengan ya algo que nunca van a tener en la vía pública, el 99.9% está de acuerdo. La inversión final será de más de 80 millones de pesos. Javier Villacaña Jiménez afirmó que el dinero que falta lo conseguirá en los próximos meses. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión informó Joshua Ramos.